muchas veces he dicho que moriría por ti, pero hoy quiero decir. ¿Cómo están?
quizá me ven un poco sucio, pero quiero compartirles que realmente vale la pena esto, ¿no? Hoy estamos aquí con Celia, su familia, y vinimos a hacer una actividad que se llama Pimp My House. Entonces, Celia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo muy te sientes? Muy agradecida por todo lo que me han ayudado ustedes. Celia tiene asistiendo a una iglesia, una filial, que comenzó hace aproximadamente 3 años. Ella es una miembro fiel de la iglesia. Y Dios nos hizo un llamado hacia ayudar, hacia servir. Entonces, hace unos días vinimos para acá, conocimos su situación y decidimos, Dios decidió que viniéramos a ayudarle, ¿no? Así que toda la familia Berticiana aportó y esto fue lo que hicimos. ¿Qué fue lo que pasó en tu casa? Platícales bueno, un poco. Bueno, quitaron la cerca de madera, me pusieron una nueva, pusieron un jardín, zacate, limpiaron toda la casa, me trajeron despensa, colchones, ropa, sábanas, me pintaron, me pusieron luz donde faltaba, arreglaron el baño, le pusieron mosaico, una taza nueva, una regadera, un lavamanos, un fregadero, un lavadero para la ropa y otras cosas más que ya no me acuerdo. Y un microondas también. Colchones. Y colchones nuevos. Platícanos de tu familia, ¿cuántos son aquí en tu familia? Bueno, yo tengo aquí conmigo 5 hijos, no, 6, 4 niños chiquitos y 2 grandes. Y pues mi esposo ahorita no está, se tuvo que ir porque tenía un problema y tuvo que irse de emergencia. ¿Fue a atenderse? Sí, fue a atenderse al hospital allá de Estados Unidos. Muy bien. Pues esperamos que cuando venga no se pierda y conozca la casa. Mándale un saludo a la familia de Vértice. Diles unas palabras a todos aquellos que confiaron en esto, que confiaron en Dios para que esto fuera posible. Bueno, pues les mando un saludo y les agradezco mucho y que Dios los bendiga bastante para que sigan ayudando a personas como a mí, ¿verdad? Que yo necesitaba, hay más personas que necesitan y espero que les sigan ayudando. Muchas gracias. Y la clave es ahora que tú lo ayudes, ¿no? Ah, claro. Que lo que tú tengas puedas compartirlo con los demás. Sí. Dios te ha bendecido para que ahora tú seas de bendición para los demás, ¿no? Entonces, sí, eso sí. Pues muchas gracias por creer en esta actividad Pimp My House. Gracias por apoyar, gracias por donar, gracias por trabajar aquí. Fue un trabajo arduo desde las 9 de la mañana hasta ahorita que son las 8 de la noche y todavía no terminamos, estamos a punto de terminar. Pero queremos que esto quede bien documentado porque estamos bien contentos y bien felices. Muchas gracias, Dios los bendiga. ¿Cómo te llamas? Guido. Ahí, saludos a Berti, se vi. Sí. ¡Órale! ¿Tú cómo te llamas? David. Mira qué bonito nombre. Manda saludos. Dile a tu hermanita. ¿Hermanita cómo se llama? Abril. Abril, hola. Dale la mano. ¡Eso! ¿Cómo le haces para que le filme?